Fíjense nada más. Ceviche de lenteja. ¿Cómo es eso? Yo me incluyo, estoy aburrida a veces de lunes a viernes, porque es cuando cocinamos las jefas, el pescado, el cerdo, la res. Vamos a darle un giro a esta comida ceviche, algo muy diferente, pero sí le vamos a meter proteína para que tengas ese punch. Y que llene, ¿sale? ¿No? Y que llene, ¿estás de acuerdo? Porque pues así si no, una botanita, una entradita. Que llenes, no, y que llegues. Que llene y que llegues. Llegues porque miras a todo recado. Sí. Mira nada más, la cebolla ya bajó 2 pesitos, entonces, pues bueno, vamos a ocupar la mitad. Fíjate nada más, para este ceviche sin carne vamos a servir agua. Cuando ya esté burbujeando o a punto de ebullición, vamos a agarrar los jitomates y le vamos a hacer un punto de cruz que vamos a escalfar. Ya lo tenemos en la enciclopedia del sabor, ¿sale? Ahora, ¿qué es escalfar? Escalfar es una técnica que nosotros conocemos bien fácil, quitarle la piel, eso. No más. Así se las dejo, quitarle la piel, pero vamos a facilitarlo. Cuidado con el filo. Cuidado con el filo del cuchillo. Y el punto de cruz es muy, muy necesario que se lo hagas porque desprende la piel fácilmente. Las vas a ingresar 10 segundos, cuéntenle 10 segundos de aquí a lo que voy al refrigerador. Eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Las vamos a sacar, ajá, y los vas a poner en agua bien fría o helada. Y si no, pues con hielos, ¿sale? Exacto. Es lo mejor. Sin sal, ¿ok? No le pusimos nada. Ahora, fíjate nada más, ya está reventadita la piel. Lo que hace, lo que facilita el punto de cruz, es que se quite. ¡Qué papérate! Es que se quite. Hazlo conmigo, güera. ¿Cómo? Hazlo no. El otro. Ay, ¿sale? Me estoy llevando las manos para alcanzar. ¡Venga! ¿Quién decía que no había magia los martes? Es más, nosotros, aparte de venir los lunes recargados, los martes venimos reforzados. ¿Eh? Oye, ahí ¿sabes está? Que me acaban de invitar unos compadres muy finolis. ¿A dónde? Que tengo. Ah, ¿tienes la reunión? No, me invitaron, ahí te cuento, a un restaurante y me dieron ensalada y los tomatitos venían así como estos, bien fríos. Bien fríos, es importante que estén fríos. Yo dije, mira qué fino está esto, de cómo a ver, se hará. Tócalo. Dime, ¿no sientes piel de durazno? No, está maravilloso. ¿Estás esto, de acuerdo? Esto es escalfado, esto es lo que nosotros conocemos los cocineros como escalfar un jitomate. Después de hacer esto, lo que vamos a hacer es partirlo a la mitad, ajá, quitarlo. La verdad es que, mira, ya te atoraste. No pasa nada. Jefa. No. Lo pongo otro poquito que enfríe y ya no. Si se te atora como aquí, como la güera, hay jitomates que están un poquito, que no están tan maduros como el otro, como otros, y puede claro. Pasar eso, que estaba un poquito, este está más maduro, y entonces tu piel costó un poquito más de trabajo, aunque los dos tenían el mismo tiempo. De que lo logro. Claro. Mira, en fin, ahí tenemos está. Hasta está. Las 2 de la tarde, ¿verdad, profe? Correcto, así total. Es. De aquí a las 2 yo hago ahora, la José, chamba. ¿Me podrías pasar un bolecito? Fíjate sí. Nada más. Esta merma, ajá, que es la pulpa, no la tires. Te puede servir para un caldillo rojo, una salsita roja o para una sopita de fideo letritas o de lengüita, que me encanta. La de lengüita es bien rica. Qué para hermosa. Los niños. Guarda aquí tu merma en algún lado y ya supiste ahí en casita cómo escalfar un jitomate. Qué bárbaro. ¿Okay? Es bien rápido, la verdad. Entonces, esta merma yo te recomiendo que la cocines y ya cocinada y licuada, sí la puedes congelar, ¿sale? O sea, ya, pero ya antes no, porque el jitomate, híjole, así se echa a perder. Se ¿estás de acuerdo? Se fermenta bien rápido. Exactamente, se fermenta. ¿Cómo vas, güerita? A ver, jefa, ahí termíname. No, vas muy bien. Ahí está. Después, fíjate nada más. Si quieres ya nada más nos limpiamos las manos. Para. ¿Esta dónde la pusiste? Esta la puse en un bowl de lleva mermas. Ah. O sea, las mermas ocupables para hacer un caldillo para la sopita. Ok. ¿Ok? ¿A dónde después, se la acá. Acá. Después, fíjate nada más, le vamos a partir en cuadritos. Yo tengo un bowl acá a mi lado, es un bowl grandote o la ensaladera, ¿no? La clásica ensaladera la que tenemos. También José nos dice con la pastelería, una tina que tengamos limpia, ¿no? Porque Mallita. Las cubetas no. La cubeta luego, híjole, le pueden pasar quién sabe por dónde. De todo. Aunque la desinfectemos con cloro, pero la cubeta es la cubeta. No, lo de comer esa parte. Exactamente. Entonces, le vamos a poner jitomates en cuadritos, para que se sientan esos cuadritos y también no se pierda tan bonito, pues ya hiciste el proceso de escalfar, imagínate. Claro. Entonces, pues, que valga la pena, ¿estás de acuerdo? Después este ceviche, a mí me gusta mucho, luego la gente te dice, ceviche sin pescado, ¿cómo? ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad, sí, pensé que me estabas engañando. No. Mucha gente conoce el ceviche, pues la base fuerte, que es el pescado, pero yo hoy te enseño a darle una variedad sin carne. Cuídate. Ojo,
El sin carne no quiere decir que sea para vegetarianos o para los veganos, claro, sino simplemente darle un giro al menú. Estás a dieta, también está muy rico esto, ¿no? Oye, y para estar variarle, a dieta, aunque no estés a dieta, mira, la lenteja, ¿cuánta proteína tiene? Muchísima. Muchísima para los chavos que luego ya no la quieren comer caliente. Bueno, es así. Una leguminosa que tiene muchísima fibra, ajá, hierro sobre todo. Hierro, ya. Tiene mucho hierro. La gente que se está cuidando, en esta ocasión la lenteja es fabulosa, es la verdad. Buenísima. Ahora fíjate lo que vas a hacer. Vas a comprar lenteja cruda, ¿ok? Y la vas a cocinar en agüita. La lenteja no es como los frijoles, que tarda mucho tiempo en cocinarse. La lenteja, a mí me gusta empezarla con agua fría y va a tardar 30 minutos. Ah, ahí sí, ponle su trozo de cebolla, ponle su ajito y su puño de sal. Ahí sí, bien sazonadita. Y después ya tenemos aquí la lenteja ya cocida. Entonces le vamos a ir midiendo, ¿ok?, con todos los ingredientes. Sí que luzca la lenteja, pero que no arrebate el sabor de todo lo demás. ¿Sabes qué está pensando, jefa? Dime. Pero a la gente que lo ponen a dieta y tiene que comer colaciones y que no sea la típica barrita, eso está re bueno. Exactamente. Ahora, con lo que dice José está re bien, porque abrimos el contenedor de la oficina y luego te dicen, híjole, sí, ya traes los chilaquiles, exacto, traes la torta. Y esto no huele. Esto no huele y te queda muy rico. La hediondera. La hediondera traes ahí en el tope. Y acá tienes esta que está germinada. ¿Tiene que estar así? Lo que pasa es que está germinada porque esto, pues, mira, el germen de una leguminosa es como esa florecita. Exactamente, ya es la sequita, ¿sale? Pero ya es porque ya está cocida. Esta no es la que venden así en el súper en la bolsa, pues. No, En la parte de las verduras. La venden en el mercado. Fresca. Ah, la tengo que comprar en la parte de las verduras. Sí, exacto. ¿Has visto el germen de alfalfa? Sí. Ok, pues ves, son todas, mira, ojalá. José, con tu mano limpia, claro, si lo puedes enseñar, de favor. Miren, tiene unas pequeñas hebras blanquitas. Está germinado. Se está germinando, se está creciendo ese germen en la lenteja. Ahora, ¿y si tengo de la otra ahorita de rápido? ¿Te sirve igual? Sí, sirve ¿te igual. Te sirve igual. Okay. Es más, le puedes variar con frijoles negros. ¡Ay! Ya cocidos. ¡Uy! Siembren es lo en su mismo. Casa. ¿Mandé? Siembren. ¿Cómo? Siembren. Ah, sí, siembren. Te entendí, siempre. No, siembren. Sí, sí, siembren. ¿Cómo podríamos sembrarla? Mira, es que yo siembro un montón de cosas en mi casa. En mi tempa tengo hierbasates de que lo usa Toño. Empecé. Sí. Ahorita estoy con naranjo, estoy con lulo y estoy, como sea, con aguacate. ¡Qué rico! Lulo también. Lulo. Sí. Ahí del mercado de Medellín. ¡Ánimo, carnal! ¡Qué rico! Órale. Bueno, miren, aquí estoy picando pepino, ¿ok? ¡Qué rico! Este pepino lo puedes hacer con piel o sin piel. Ahí sin te va. Y sin semilla, ¿verdad? Y sin semilla, exactamente. A mí me gusta hacerlo mitad y mitad. O sea, que la mitad traiga la piel, porque también la piel del pepino, que creen que me dijo mi nutrióloga, ¿qué?, tiene mucha energía, la piel. ¿Ah, sí? La piel. ¿Y qué creen? Ayuda a la digestión. ¿Cómo? ¿No? Y las semillas las podemos reservar para hacer una agüita de limón. ¡Qué bárbaro! Entonces, pues ya tenemos no el 3x1, ¿no?, sino el 4x2. Wow. Agüita de pepino, ¿no, jefa? Agüita de pepino con limón. Y mucha gente no se atreve a ocupar alfalfa, ¿eh? Ponle alfalfa a ese pepino con limón. Entonces, mitad de pepino con cáscara y la otra mitad sin, o sea, bueno, con la piel. Después le vamos a poner, y no es para que contraste, sino porque el sabor es más tenue de la cebolla morada. ¿Estás de acuerdo? Es más dulce, ¿no? La cebolla morada sí es un poquito más dulce y contrasta también muy bonito en los colores. Y se ve, claro, luce muy bien. Ahora, yo tengo la mitad, si viste, tengo la mitad. Ajá. Normalmente tenemos la mitad de una cebolla. Esa, ocúpala. Es rico. ¿Estás de acuerdo? Ahora, todo sirve, la verdad. Y más si estamos haciendo un platillo que le tenemos que variar y que ya nos aburrió luego, o sobre todo con los hijos, José. Con los hijos es bien importante variar. Hay que darle variedad. Exacto, no, hay que darle variedad. Yo creo que no hay cliente más especial que los niños, man. Que te diga la neta. Yo creo que son los primeros jueces en casita. Pero también agradecidos, ¿eh? Cuando les gusta algo. Yo sí te puedo contar y no estaría de más. Fíjate, creo que a la gente le va a encantar escuchar historias de terror que hemos tenido así con clientes. Uy. Así súper... piquis. Súper piquis. Si usted cree que es un cliente difícil, ay, ay, ay. ¿A poco les han regresado platillos? No tanto eso, sino nos han regañado, nos han dicho esto no es esto, en la casa de mi mamá se come mucho mejor. No, olvídate. Esto me lo divide en cuatro. ¡Ándele! Sí, sí.
Bueno, se traen pues sus, hay clientes muy traen exigentes. Sus propias salsas de su casa. Ay, no. ¿También? Es cierto. Sí, sí, sí. ¿De sí, plano? Me ha pasado, pues sí. Me ha pasado. Nada más falta que los cubiertos los traigan bajo la mesa. Mira, aquí ya le agregué lenteja, pepino, jitomate, cebolla morada, pero falta el ingrediente, güera. Que está abajo del trapo enigmático. No me digas que traes jiribilla. Sí, sí, traigo jiribilla, ¿sí? Sí. Pues, ¿qué te parece si vamos a una pausita y ya volvemos para pusimos ¿sí? lenteja cocida. Sí, lenteja cocida. Pepino, le puse mitad con la piel y mitad sin la piel en cubitos, pero sin la pepita, guárdala para un agua. Jitomate, que lo escalfamos, si no viste cómo se escalfa, ahí ya está en la enciclopedia del sabor. Y cebolla morada, hasta ahí es lo único que lleva esta mezcla o este ceviche. Después le vamos a poner, lo único que hice, al chile serrano le quité las semillas y la avena. También, si lo comen los niños, hay que hacerlo un poquito adecuado a ellos o a los abuelitos. Okay. Y entonces, así van a disfrutar un poquito el chile, pero no les va a picar. Entonces, ya están comiendo de todo. Y la verdad es que no es que estés, no es lo mismo estar enchilado que disfrutar un poquito el chile. Picante, entonces, ¿no? cambia la cosa. Ahora, ahí te va. Esto ahorita lo saqué de rápido, fíjate, porque ahorita que yo le estoy dando de comer a Arthur muchas cosas verdes o cosas con hierro sobre todo, ahí te va. De colación lo puedes hacer. Yo se lo voy a poner abajo en el ceviche. En un platito vas a poner el aguacate, todo el aguacate sin el hueso, obviamente, y le vas a picar a este, digamos, guacamolito express. Le vas a picar con un tenedor poquitititito cilantro, sal y pimienta, así nada más. Ayúdame, José, a ponerle un poquito de sal, sí, para que no se te oxide, nada más limón, pero muy poquito, ¿ok? Lo único que necesitamos nada más es darle sabor, así tosco, rústico, como te gustaría llamarle, machucadito, es más, machucadón, ¿no? Estaría ánimo, bueno el nombre, o atropelladito, exacto. Y el limón se lo vas a poner aquí, y después ya nada más checamos el sabor. El resto del limón se lo vas a poner a las lentejas, ¿ok? A todas las lentejas, porque acuérdate que cuando hablamos de un ceviche, si algo no debe faltar, pues es el limón. Nada más mídete, no tiene que arrebatarse el limón contra el sabor de todos los ingredientes que ahí tenemos. Se lo come. Exactamente. Y lo único que nos queda, cilantro. Cuando el cilantro lo compres, por favor, desinféctalo y después, bueno, límpialo y desinféctalo. Siempre. ¿Cuánta gente hay que no lo desinfecta? No, mucha muchísimo, la verdad. Esto, no lo tires para una crema de cilantro. Es mira pura, nada más, es lo más rico. No, para un caldito. Es para un caldito, un caldito. El tallito, buenísimo. El radito, exacto. Pícale un poquititititito, mitad para las lentejas y mitad para este aguacate para levantarle el sabor. Fíjate nada más, mientras me voy al trapo enigmático, Toñito, ¿me checas el sazón? A ver. Esta, espérame tantito. Un poquito para acá. Con gusto, mija. Y otro tanto para acá. Vente para acá. ¿Ya ves, bonita? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Que también le echó limón y sal al aguacate. Sí, es lo que estoy viendo. Es que lo reviva muy, muy bonito. ¡Hoy en el trapo! Ay, enigmático. Ay, ay. Tenemos el siguiente ingrediente. Vámonos para acá. Ahí está. Pásame una cucharita, mi güerita. No seas mala. Pista número... Uno. Es redondo. ¿Cómo? Una naranja. Podría ser, pero no. Pista número... Dos. Bueno, triplica el volumen de una canica. ¿Cómo? ¿Cómo, jefa? Unas habas. Triplica. Es más, ¿cómo se dirían cuatro? Cuatruplica. O quintriplica. ¿Cómo? Quintuplica. Cuadruplica. ¿Cómo? Y pista número... Es cuadruplica. Lo tocas con tu mano, es más, con cualquier dedo, el que te guste, y es suave. Uy. Blandito. Pechuga de pollo. ¿Solo traes la mano limpia? Sí. Tócalo. Y no lo veas. Uy, pero está raro, ¿no? Dicen que una caguama en martes, espérense al jueves, no sean así. Hoy en el trapo enigmático tenemos el día de hoy... ¡Queso panela! ¿Ven? Redondo, es más grande obviamente que una canica. Está no, como triangular. Claro, bueno, es que este es un cuartito que mi marchante Gabo me lo mandó, pero el queso panela en sí
Es redondo, es redondo, es redondo, es redondo. El hermoso, el hermoso. ¿Ya? Déjenme te ayudo. Vente para acá, José. Ya, oye, ya te agarré ya cuando pensaste. Bueno, vamos a darle aquí una limpiadita. ¿Cómo va eso? Yo le echaré aceite de oliva. Eso falta. Eso falta. Ya lo va. Ahí te va. Ah. Ay. ¿Ah? Ay, traca, traca, traca. Exactamente. Fíjense nada más. Lo único que falta es este ceviche. Toñito nos ayudó a darle el sazón y le vamos a poner lo del trapo enigmático, o sea, el quesito panela. ¡Ojo! Pepino, jitomate, cebolla, cilantro, lentejas ya cocidas, limón, sazón del tío Toño. Ok, ese sonó como de comercial, ¿verdad? El tío Toño. Y quesito panela. Próximamente, embotellado para donar. Y cuando digo sazón, me refiero a la sal y a la pimienta, obviamente, que normalmente le ponemos al arroz, a la sopita. Ese es el sazón, que está no debe buenísimo, de faltar. Ingrid. Después, buenísimo quesito. Está, ¿eh? ¿Quieres una tostadita? Oh. ¿Cuántas tostadas les armo, chicos? ¡36! ¡36! ¡Uy, qué rico! Okay. Yo quiero. ¡Queso panela! Yo hace rato le decía a la güera, güerita, a mí me gusta ocupar luego quesos fuertes para este tipo de lentejas. ¿Como cuál? Cotija, pero del cotija, del cotija. Mm. El de 10 años. El de 10 años, exactamente. Eso. Ahí está. Vamos a ponerle un poquitititititito. ¿Cómo ves? ¿Me vas acercando las tostadas, sí, José, si fueras tan amable? Mm. Y con el guacamole que hicimos casero, ojo, esto ya trae proteína, que ahí es le vas a poner el queso panela. Aquí va el queso, el aceitito de oliva. Y por favor, no escatimes cuando estamos dándole de comida para la familia, la verdad. Exacto. No le pongas cosas así. Ay, dos, tres rebanaditas, no me alcanza. Sí alcanza. Raquelita, sí alcanza. Para tu reunión, Raquelita. Te la esto puedes está llevar bueno, para tu ¿verdad? Reunión. Hija. Uf. Okay. Estoy aprendiendo todo aquí. Vamos ahora sí a probarla. Y como ven, si le damos la bendición de la jefa antes de montarla. ¡Ah, ¡Esa sí! Jefa. Ahí está. Espérate, ¿dónde? Déjenme la venimos pruebo, armados, ¿eh? La pruebo y le damos la bendición. A ver, a ver, a ver. Sí, cámara. Ah. No me regañaron, me dijeron, cuídalo muy bien, que no te va a perder. ¿Y la otra? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Poquitito. ¡Ya, jefa, no! Ahí está. Vamos a darle la bendición de la jefa. Vete, Joterón. Mis dos hombres aquí a mi lado, miren, nada más. Rumba, san mamá. Eso es todo. ¡Ay! Yo gracias. Quiero mis zapatos. Mira qué natural para te sale, carnal. Uf. Lo tengo inspirado. Qué natural te ves, hijo. Oye, da vuelta, da vuelta. A ver, den vuelta. Vámonos. Te sale, brother, ¿eh? Mira nomás. Voten, ¿cuál de mis hombres les gusta más? ¿Eh? Bueno, no son míos. Ya, chale, es de Loreta y de Lina. Ahí está. Vente, vamos a montar varias. Muy varoniles, compañeros. Tostaditas horneaditas. Tostadas horneaditas. Voy montando y vamos a ver la receta. ¿Les late? Sí. Ahí pues está. Para este ceviche de lentejas necesitamos... Esperamos el depósito al rato, Ingrid. Una taza de lentejas cocidas. Sí. Ok, después un manojo de cilantro. Después le vas a poner... media cebolla blanca o morada, la que tú gustes. Le vamos a poner tres jitomates, un aguacatito. Mira, me estoy saboreando ya este cevichito. Oh, qué rico. Aceite de oliva, cantidad suficiente. Sal, pimienta, cuatro limones, dos chiles serranos. Por Dios. Ok, una tacita de queso panela. Y el acompañamiento es 8 tostaditas horneadas de maíz. Y si tú quieres tener a los hombres que yo tengo al lado, escríbeles y pues que vayan a tu casa a bailar. Ah, ¿no, verdad? Oh. Ahí está. Si le gusta a Toño, ponga uno. Y si le gusta a José, ponga dos. Ahora, si quiere que vayan los dos, le pone uno más dos. Exacto, ¿eh? Güera. ¡Ándale, pues! Vamos, ok, pues ya estamos listos. Llame ya. Ya por estamos la módica cantidad. A ver, güera, ahí te va. Ahora, si no se están cuidando.